Recientemente se acaba de estrenar la nueva temporada de la serie Sex Education, siendo que por fin llegó su temporada número 3 para seguir contándonos qué más pasa con la historia de todos los estudiantes, por lo cual luego de haber visto los 8 capítulos de casi una hora de duración, te diré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sigue para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó en el capítulo final para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la trama. Como recordarán en los minutos finales, Eric decide terminar su relación con Adam debido a su experiencia vivida besando a otro chico, así que deja a Adam llorando solo. Mientras esto pasa, Otis conversa con Hope sobre el tema de que no puede tener hijos ya que su cuerpo no está funcionando adecuadamente. Pasan las horas y es momento de que Adam participe junto con su perro en un concurso, siendo que este no logra ganar. Pero se arma de valor para confesarle a su mamá de que Eric era su novio pero que terminaron por diferentes ideas. Mientras Adam se confiesa, Eric visita a Otis, siendo que este no quiere hablar sobre su ruptura con Adam. Y mientras ellos siguen conversando tranquilos, aparece Maeve, la cual le dice a Otis que se irá a Estados Unidos a estudiar por un tiempo. Él acepta esto y solo espera que regrese pronto. Y con Maeve yéndose de Morday se termina la temporada 3 de Sex Education. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasó al final de esta temporada, y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Primero, para empezar, hay que hablar sobre todo lo que pasó con el tema principal de la temporada, el cual era la relación que había entre Otis y Maeve, ya que si bien durante toda la temporada se estaban evitando, era muy evidente que ambos sentían algo por el otro. Únicamente los alejaba el mensaje de voz que Otis pensaba que Maeve lo había escuchado, pero gracias a la sinceridad de Isaac, nuestra querida Maeve se habría enterado de todo esto, obligando a Otis a confesar todo lo que dijo en el audio, siendo así que en los capítulos finales como que entre ellos empezaba a haber una relación seria. Pero de nuevo todo esto se rompe debido a que Maeve tendrá que viajar a Estados Unidos puesto que fue aceptada para estudiar en este lugar, esto claro por cierto tiempo. Luego de eso ella tendrá que regresar a casa, ya que como saben ahora estaría viviendo con Anna y su hermana. Mientras ella esté estudiando en Estados Unidos, Otis posiblemente conozca a más personas, tal cual como lo hizo con Ruby, pero es poco probable que él ame a alguien más. Así que solo sería cuestión de tiempo para ver si Maeve regresa o quizás decida quedarse en Estados Unidos. Sin duda esto es un gran enganche para una posible continuación. Pasando a otros temas que se dejaron en el aire, está el tema de Adam y Eric, los cuales nos fueron enamorando durante toda la temporada con su relación. Pero por la experiencia vivida de Eric fuera de Morley, habría decidido mejor no estar en una relación seria, sino que habría preferido ser una persona libre para quizás hacer todo lo que él quiera. Lo malo es que ahora Adam se queda solo nuevamente, pero quizás esto no sea por mucho tiempo, ya que nos dan un pequeño guiño a que quizás salga con Rahim, puesto que podemos ver que cada vez está mensajeando más. Así que posiblemente veamos un triángulo amoroso entre estos tres personajes. Por otro lado está el tema de Cal y Leila, los cuales al parecer serán amigas en un futuro cercano, y posiblemente también tengan una relación. Nada se puede descartar en esta historia. Pero sin duda lo más importante está en saber qué pasará con la escuela, ya que nos dicen que será destruido puesto que no hay más inversionistas. Así que este sería el tema principal de una posible nueva temporada. Posiblemente nuestros protagonistas logren hacer cambiar las cosas para que la escuela se mantenga, y así poder terminar sus estudios. Como dato adicional, nos dejan en el suspenso de saber la prueba de ADN que recibió Jean cuando estaba en el hospital. En lo personal me gustó bastante esta nueva temporada, sin duda las horas pasaron volando en cada capítulo. Si tuviera que darle una puntuación sería de 9 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta tercera temporada de la serie Sex Education. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Además de eso, deja un corazón si quieres volver a ver al personaje de Maeve en una posible temporada. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres en más información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que así pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.